bum 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 bum. Bueno, voy a entrar. No te puedo soltar. ¿Me invitas a pasar? Me encantaría, pero tengo una reunión, ¿sabes? ¿Sí? ¿Una reunión? Muy importante. Sí. Contame. ¡Ey! Perdóname, loca, pero... no. Conocimos hace 3 días y ya nos vimos 3 veces. Con mi amiga Mariana tenemos la teoría de que las tortas se pueden dividir en solo 2 categorías, intensas o histéricas. Las intensas son las que se te enamoran después de verte una vez. Quieren una vida con vos sin conocerte, no tienen ningún tipo de registro de la otra persona. Y lo fundamental, te escriben todo el tiempo. Las histéricas son las que nunca, pero nunca, te van a decir qué quieren. Dan 1000 vueltas, se hacen las cancheras y jamás te encaran. Te buscan, pero esperan que vos des el paso definitivo. Carla claramente es de las primeras. Así que te quería dejar el cepillo de dientes. Y se hizo la que se le olvidó, le tuve que decir que se lo estaba dejando. Miedo, amiga. Un horror. Nunca más, ¿eh? No, nunca más. Che, Anita, ¿qué onda? Hace mucho que no hablas de ella. Ah, pero porque todo bien, tranqui. Ella trabajando mucho, como siempre. Bien, entonces. Bien. La verdad que genial, sí. Qué bueno. Sí, me di cuenta que con Ana como que... construí la relación que siempre quise tener. ¿Me entendés? Como súper libre, relajada, cada una hace lo que quiere. Bueno, bien, qué resuelta, che. Carla, boluda, que se olvidó la tanga. Tarada, Sofía. No tiene llave todavía. Claro, y esa es la que jugaba con la ex de Flor también, ¿te acordás? ¿Con la ex de...? ¡No! ¡Qué quilombo, boluda! Terrible, boluda. ¡Ey, Memu! ¡Vení a saludar, boluda! ¿Qué pasó, boluda? Me la acabo de cruzar a Carla en la otra cuadra. ¿Qué? Jodeme, ¿qué le pasa a esta piba, boluda? Yo la invité a venir, pero me dijo que la echaste, boluda. ¿Qué onda? Sofía, ¿vos sos tarada o qué? ¿Cómo la vas a invitar? ¿Sos tarada? ¿Qué te pasa? Boluda, pero si hace 5 días que están juntas de acá para allá. Yo pensé que estaba todo bien. Por eso mismo, Sofía. Está instalada la piba acá. Ay, chicas, pero la piba es divina. Es linda. Toca la guitarra. ¿Qué tiene que ver? Es copada. Además... un poco amiga mía es porque nos likeamos en las redes. Sofía, en serio, te digo, no podés invitar a casa a garche que no son tuyos. Por más que la piba sea divina, ¿o a vos te gustaría que, no sé, que le invite a Silvia? El otro día la vi caminando por la calle. No, divina la piba, a la próxima le invito una birra. Dijimos que le íbamos a decir Voldemorta, forra. Voldemarta, tarada. Soreta. Sofía, ¿por qué será que vos careces de todo sentido para identificar cuando alguien no garpa? ¿Y por qué tenés una foto de Flavia?
La odiamos. Disculpame, pero yo sí sé identificar cuando alguien no garpa. Dame eso. Sí, claro. Como la que te iba a ver a los partidos. Pero vos no la invitabas, pero ella se ponía en la tribuna y... ¡Dale, son! ¡Dale, son! Boluda, Flavia, ¿esta no es la que te persiguió hasta el laburo pensando que te veías con otra? Hoy quemamos esta foto. Son dos pelotudas. Igual puede ser que tenga un imán para la psycho. Che, ¿y qué pasó con mi amiga Carla? Nada. No sé yo, me puse un toque nerviosa y la empujé a la piba. Ay, sí, ya sé, cualquiera chica, pero qué sé yo, estoy rayada. No sé, estoy harta de ver a Martín todo el tiempo subiendo fotos a las redes, flasheando Rockstar con su bandita nueva. No sé. Quise cambiar un poco las energías de mierda y me fui para el orto. Che, boluda, y les está yendo re bien con lo del disco, ¿o no? ¡Sofía! Bueno, perdón. Yo sé que tu ex es un pelotudo. Te juro que no sé qué sentir. No sé si tengo ganas de... ponerme a limpiar el baño o organizar una orgía. ¿Se entiende? Ay, no sé, me parece que no quiero estar con un pibe nunca más. Amiga, te pasaste a nuestro bando. Qué idiota. Igual yo pensé que está bueno que estés sola un tiempo, como que te encuentres con vos misma. Mariana, por favor, no seas careta. Desde los 15 años que no estás sola, más o menos. Primero que sí estuve sola. Un mes. Tres. Tres meses estuve sola. Hola, amor. Che, amiga, en serio. Salgamos, necesito salir y distraerme. Con las chicas tenemos un problema que nos acecha hace años. ¿Dónde salir? Aunque pueda parecer algo muy simple, esta ciudad nunca pudo darnos un lugar a donde conocer chicas y bailar al mismo tiempo. Bueno, obvio, está Mística, el boliche gay con el que te terminás encariñando, aunque sea siempre igual. Mucha gente, poco lugar y las mismas lesbianas de siempre. Después, la eventual fiesta feminista de alguna agrupación política, la fiesta importada de Capital que se llena de héteros, un verdadero infierno. Hace unos días nos dieron la peor noticia del mundo. Mística cerró. Boluda, no puedo ni hablar del tema todavía. No puedo creer que haya cerrado Mística. Decí que tengo el cumpleaños de una de fútbol porque si no me suicido. Ay, me encanta. ¿Puedo ir? Ay, no, Memu. Es el cumpleaños de Wanda. Sabés que te odia. Jódeme. Garché con la novia una vez hace como 2 años, boludo. Ya fue, en serio. Bueno, pero viste que las pibas de fútbol son re sectarias. Unas paradas son. Marian, ¿hacemos algo hoy? Boludo, acabo de quedar con Ana. Noche de pelis. Bueno, un fiestón, ¿eh? Voy a tener que activar con las del laburo que no tengo un choto que ver. Son re chetas, boluda. Sofía, esta pija no es muy grande. No, ¿no? Es una pija. No, además es para compartir. Claro, de eso se trata, Memu. Es un consolador. No es un consolador. Sofía, no digas así, suena feo. ¿Qué estás, desconsolada? ¿Necesitas que te consuele? Dildo. Dildo se llama. Guarda. Ah, me encanta. Divino. ¿Miren lo que es? Me encanta ese labial también. Te pusiste todo, Emery. Eso no es acá. Sí, me lo trajo mi prima de New York. Ah, eso no se sale, dura. Toda no, la noche, sí. Hasta mañana. Estaba tipo ahí con cosas. Me encanta. Ay, yo también. Dale. Bueno. Chicas, vamos, así trompita. ¿Este es Meme? Ay, sí, yo lo invité. ¡Hola, Memi! Hola. Qué bueno que te copaste en venir. Meme. Hola, Memi. ¿Te tocó el turno anoche hoy? No te pudiste cambiar. Estuve franco hoy. Ah, claro. Bueno. Atención, chicas, que hoy cogimos todas. ¡Sí! Es que sí, la rendición yo la hice como pidió el cliente, pero viste cómo es. Mariela siempre me quiere cagar. ¿Todo bien, amor? No, sí, este tipo, Mariela, que es una hija de puta. Siempre me las hace. Encima que está ahí porque se cogió al jefe, porque no, se fuera por bueno, ella. No, bueno, amor.
No. No está bueno que hables así de una compañera de laburo. Es un poco machista, ¿no te parece? Aparte, sí. Está bien, si es una forra, bardela porque es una forra. Pero si se cogió o no se cogió, ¿qué digo? Ya sé, amor. Pero este caso es real, porque la mina es una trepadora. ¿Qué? ¿Qué pasa? Mi gordita feminista. Que a ella no le gusta que diga que Mariela es una puta, aunque Mariela sea una puta, porque ella quiere que todas seamos soro... ¿Cómo se dice? Sororas. Sororas. Sabes que me encanta eso de vos, ¿no? ¿Qué? Que seas toda así, tan militante, hermosa. Te amo. Vine para acá porque quería hablar con vos, linda. No con tu amiga. Uf, flaco, en serio te digo. Tómatela, no tengo ganas de hablar. Andá a encarrártela a mi amiga que tiene ganas. Uy, pero ¿quién te crees que sos? Penélope Cruz. Tranquila, te vengo a tirar con buena onda, con la mejor. ¿Qué te comí? Fea. ¿Sabés todas las minas que hay como vos acá? Imbécil. ¿Y si tuviéramos hijos, te gustaría tenerlos vos, que los tenga yo, no sé, adoptar? ¿Qué? Che, ¿qué hacen? Esto es una garcha. Bueno, pero me estamos imaginando nada más. Acaban de cagar un encare. Che, Marian, venite para acá que esto está lleno de tortas truchas como meme. Che, esto es un infierno. Me había olvidado lo que era. ¿No quieren venir a hacerme el aguante, manga de tortilleras? Mucha hegemonía para mí. Ni loca. Ni en pedo, Memu. Necesito recuperar a mi chica. Flaco, disculpame. ¿Qué haces, flaca? Tenés que tener un poquito más de cuidado. Ah, encima sos vos. Puta madre que te parió. Mirá cómo me volcaste, loca. Me volcaste todo. Decí que sos minita si no sabés cómo te arranco la cabeza de un puñete. ¿Pasa pelotuda? ¿Qué me pasa con qué? Boludita. Memi, ¿estás bien? Memi. Memi. Nada me pasa, nena, nada. Pelotudo este. No sé qué mierda te pensás que sos, flaco. A ver si sos tan machito, ¿por qué no venís y me pegás, eh? ¡Gil de goma! Pará, Memi. Andá, boludita. ¿Qué tenés, club de fan? ¿Que venís a hacerte la loca acá? ¿Eh? Chupa verga. ¿Sabés lo que podés hacer vos y todas tus amiguitas? Chuparme bien la verga, putita. Sí, bien putita soy. Bien putita, pero antes de chupar esa pija de maní, me como un vómito. ¿Marimacho? Re marimacho soy, mirá. Me beso lo más, te rebanco, Mike. Pasa. ¡Ey! A ver. No hice nada, flaco, no hice nada, fueron esos farros. ¿O te parece, che, hacer este escándalo, nena?
Mirá cómo te vestí. ¿Qué querés, que te violen? ¡Que me violen! ¡Que me violen! ¡Por gente como ustedes el mundo está como está! ¿Sabes? ¡Por el otro! ¡Fiel otro! ¡Soltame! ¡Soltame! ¡Soltame, rata chuta! ¡Soltame, rata! ¡Garcas! ¡Usted fija el orto! ¡No piensa hacer nada! ¡Garcas!